Nos encontramos en el Auto Show de Los Ángeles, uno de los eventos automotrices más importantes del mundo, que este año se enfoca fuertemente en la movilidad eléctrica. Comenzamos con la marca coreana Hyundai, que llega con el Seven Concept, un atractivo prototipo eléctrico y autónomo que adelanta el diseño y la tecnología que tendrán los futuros modelos de la marca y que además utiliza materiales sostenibles en el interior. Otra de las sorpresas más esperadas es la presentación del Fisker Ocean, el primer SUV o camioneta de esta marca completamente eléctrica. Algo que nunca hemos visto antes es que se abren las ventanas traseras para nuestros amigos caninos y un tablero que se puede ver de forma horizontal o vertical. También tenemos un par de vehículos eléctricos diseñados por Pininfarina. Estamos hablando del VF-E35 y E36, creados por VinFast, un fabricante nuevo de vehículos eléctricos. En este auto show hay de todo, hasta un auto volador eléctrico, y no es el único. Hay una gran variedad, desde modelos como el Indy, hecho aquí mismo en Los Ángeles, hasta un Porsche 356 eléctrico. Incluso Barbie nos enseña su vehículo también eléctrico, que de seguro les va a encantar a todos. Pero no todo fue eléctrico. Vimos la nueva Range Rover 2023. Chevrolet nos enseña la Silverado CR2, especializada en todo terreno. Y para los amantes de la velocidad, está el nuevo Corvette C06 2023, que acelera de 0 a 60 en casi 2 segundos. Y bueno, claramente hay muchísimo para ver en este show, que estará abierto hasta el 28 de noviembre. Eso es todo por ahora. Desde Los Ángeles, Stephanie Martínez, regreso con ustedes a los estudios.